Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan el día de hoy. Aquí estamos bien, gracias, gracias a Dios. Y bueno, aquí andamos Angie y yo limpiando. Hoy nos tocó día de limpieza. Limpiecito, nada más que ordenamos unas cosas en Walmart, la comida, la trajeron. Y dije, le voy a dar una limpiada al refrigerador porque miren, está todo sucio, ya le hace falta su buena limpiada y ando sacando las cosas para limpiarla. Y miren, y rellenar pues los contenedores. Miren, ya no había huevos, nada más quedaban estos. Y miren, le hace falta lavar todo esto, entonces pues es lo que vamos. Hubiera pensado. Miren, aquí Angie ya sacó todas las cosas de las bolsas y les voy a enseñar lo que ordenamos. Miren, hasta ahorita las cosas me llegan bien de ahí de Walmart. Miren, ordené calabacitas para hacer unas calabacitas en crema, pero pensé que venían más grandes por más chiquitas. Chilitos serranos, bueno, chilotes, estos vienen muy grandes. Champiñones también, una salchicha, miren, jícama, pan, pero miren, nada más que llegó como aplastado, le pusieron la jícama encima. Este, no sé si fue la persona que hizo el delivery o qué. Ordené también unas papas. Unas papas. Chayote. Pepinos grandes. Estos pepinos. Vienen chiquitos estos pepinos. Sí, miren, no vienen tan grandes. Pensé que no iban a venir más grandes. Cilantro, tres ramitos de cilantro. Pues lo que casi siempre se termina es el jitomate. Esta cebolla, unos cuatro limones, porque ya tengo ahí como unos cinco. Como unos 5 limones tengo. Dos mangos. Dos cebollas moradas. Dos aguacates. Melón. La piña. Esa es de las verduras. La piña. Estos arrocitos con leche, mira. Como de snack en las tardes, miren, saben muy ricos estos. También unas latitas de elote. No ordeno muchas latas de elote, nada más como las que necesito, que se haga arroz o algo, porque luego no me gusta que se me hagan viejas las latas o algo, que se venzan. Por eso no ordeno muchas. Una de chiles jalapeños. Dos quesitos de este. Lentejas, porque ya no tenía lentejas. Estos. Miren. Estos. ¿Cómo se llaman? Se me fue el rollo. Estos pepinos. Esos pepinos no los pelo ya, nada más lavaditos así y se los ponen a mordiditas o partiditos, saben bien ricos. ¿Estoy bien fuera o qué? Teddy, ¿por qué no te metes por la otra puerta? También, miren, unos mini pancakes
Mini pancakes. Mini pancakes. Oh, estas que son unas... son como unas láminas o hojas de masa de hojaldre, miren, para hacer unos panecitos, que lo vamos a hacer. Unas copitas pastas de fideo. Pastas de fideo, porque ya no tenía pastas de fideo. Plátanos. Zanahorias. De este perejil, no, apio. Apio para unos jugos verdes, espagueti, pasta de espagueti, un galón de leche. Como que ya cuando los hijos están más grandes ya no toman tanta leche como de chiquitos, parecían becerros, chicas, pero ya como que casi no toman mucha leche ya más grandes. Miren, un paquete de tortillas. Oh, los vegos, que estos son de pasas y canela, y estos son de arándanos, miren, de arándanos. Este pan integral y estos bebos que no tienen nada, son como clean, no tienen sabor, no tienen nada. Estos le gustan a José. A Angie le gustan los de blueberries, y a mí me gustan los de pasas y canela. ¿Pero a este le sacarían o qué? ¿Le sacaron uno? Porque tienen que venir así, ¿no? ¿Cuántos tienen que venir? ¿Cuántos? Miren el tamaño de este y de este. Según yo... A ver. ¿Estos son cuántos vienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de este, 1, 2, 3, 4, 5. No, sí tienen que venir 5. Sí están bien, chicas, nada más que son diferentes marcas, miren. Por eso unos vienen más grandes que otros. Mira, ni yo pensé que, dije, le sacaron uno. Pues ya que sí se mira, como que le sacaron uno, pero es diferente marca. Oh, pero no te es. Mira, esos vienen más chiquitos, ¿cierto? Y yo dije, ¿será que le sacaron unos? Pero no. Ok, entonces, esto es lo que ordenamos. Oh, jugo. Jugo de naranja. A Peque le encanta este jugo de naranja. Y Angie, este, que es de cranberry. Este está muy, muy rico. Este jugo sabe como agua de Jamaica. Sabe como agua de Jamaica. Y pues los huevos. Y pues como ustedes saben, me pongo la música y pues uno hace el quehacer como que más a gusto, ¿verdad? Miren, saqué todos los cajones del refrigerador para lavarlos bien con jabón y un poquito de cloro, porque ya estaba como que se me tiró un poquito del chile de aceite y se... como que penetró debajo de los vidrios. Entonces me va a tocar que quitar también los vidrios ahorita que lave lo otro, para poner todo bien acomodadito en el refrigerador y organizado. Aunque les cuento que antes tenía muchos contenedores diferentes, que para esto, que para el otro, pero diario se me desorganizaba súper pronto. ¿Por qué? Porque no todos ponen las cosas exactamente donde van. Así que cuéntenme en los comentarios si a ustedes les pasa lo mismo, que lo organizan bien bonito y ya luego el tercer día ya anda por donde quiera. Ahorita voy a estar lavando los contenedores del refrigerador para guardar todo. Ya saben que cuando uno trae la comida o la despensa, uno... me toca que darle una manita de gato a todo para que quede bien lavadito, bien limpio. Aprovecho el tiempo y me pongo a hacer así de esto.
Miren, ya le puse aquí el vidrio. Le saqué los vidrios también para lavarlos. Y ya coloqué este. Voy a ir acomodando ya las cosas. Ahora sí, acomodar todo bien en su lugar. Allá tengo mientras lo otro secando. Bueno, no secando, escurriendo. Más bien. Compré en Target. Me gustan porque miren, aquí puede uno organizar como el queso, el jamón, las salchichas y no las anda dejando uno por todos lados. Y pues yo nada más como lo pongo ahí o acá de este lado, miren. Ahí. Miren, al cajón de mero abajo donde va la verdura, yo le pongo, ya lo lavé y todo, y le pongo unas toallitas de papel de la gruesa, porque absorbe como la humedad y la verdura dura más tiempo. Entonces, ay, ¿saben qué? Primero voy a poner el cristal de abajo, porque luego no lo voy a poder meter. Déjenlo, lo seco. Acá. Ahí tiene que estar. Fíjate, ¿sabes dónde está? Mm. Está en el cuarto. Ahí está mi computadora y ahí está, se me hace, me parece. Arriba, abajo. Abajo. Ahora sí. Ahora sí. Y así como les digo, con el papel, con las servitoallas, pero de la gruesa, chicas, con eso dura mucho en conservarse la verdura. Y aparte, otra cosa buena que hace que no se manche muy feo, que si algo ya se pasó, tueste y bueno, sí se descompuso, ¿verdad? Bueno, chicas, como pueden ver, aquí ya casi terminamos de organizar todo. Miren, ya la cocina se va viendo diferente porque sí estaba súper tirada con toda la comida, lo de la alacena. Angie me ayudó a organizar la alacena, rellenó todos los contenedores, acomodó toda la fruta y bueno, pues ya saben, aquí entre las dos nos ayudamos. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más.
pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la... Miren, el refrigerador ya quedó todo bien organizado. Hasta me sobró mucho espacio. Miren. Obviamente, pues todo como cosas extras están en el otro refrigerador. Como los demás huevos, las demás tortillas, los bagels, el pan. Yo meto siempre el pan para que no se enlame, porque se enlama muy pronto si lo dejo en la, a la cena. Entonces en el pan en el refrigerador dura mucho, mucho. Háganlo y no se pone tieso ni feo. La verdad que sabe muy bien. Se los recomiendo que lo guarden en el refrigerador. Y más si no comen muy, muy seguido. Así quedó la alacena, miren. Así quedó la alacena que limpió y organizó Angie. Ya no. Ya me bañé y me agarré una colita, miren, me agarré una colita, me lavé el puro cuerpo. Voy a llevar a Angie a tomar un cafecito, se lo prometí. No traigo ganas, chicas, no traigo nada de ganas, pero lo prometido es deuda, así que pues la voy a llevar. Y bueno, pues acompáñenos a pasar un ratito, caminar ahí, es como una placita. Hay un cafecito muy rico por ahí, algunas tienditas y bueno. Ah, ya mañana voy a arreglar lo del patio y todo eso, poner las flores y eso, chicas, porque no he puesto las flores en la pérgola porque supuestamente hoy iba a llover, que si llovía, que no llovía, y bueno, pues ya saben todo ese rollo. Entonces dije, ya mejor ahora me dedico a limpiar bien todo lo que tengo que limpiar, a dejar la casa limpiecita, y ya mañana me enfoco en lo del patio. Así que, bueno, chicas, entonces, pues vamos, acompáñenos. ¿Me dejo así o me suelto el pelo? Así, ¿verdad? Miren, es como una pequeña placita. Angie trae sus... ¡Qué bonitos sus guarachitos! ¡Córrele, que nos llevan de corbata! ¡Córrele! Mira qué bonitas mesitas ahí. Para que te sientes, mira. ¿Verdad? Te saco una foto ahí. Siéntate ahí. Está bonito. Ah, sí, deja saco el teléfono. Las jardineras, mira qué bonitas. Esas jardineras, ¿será real el árbol? A ver, déjame ver. Oh, sí, es real. Mira, aquí para pintar. Oh, mira, ahí está el cafecito. Oh, ahí. Aquí que es una boutique. Aquí cafecito, mira. El cafecito de Angie. Oh. Miren, este es el mío. Aquí, cafecito con Angie. A ver, Angie lo va a probar. ¿Qué es ese ruido? A ver. Está rico. A ver. Mmm, mmm.
¡Qué rico! Me encanta. Tenemos que quemar bombones. Me encantaba quemarlos en la estufa. Bueno, lo quemamos en la cabaña. Ahí los quemaban, ¿verdad? Toma. No, tú cómete. Yo. Unas calabacitas a la mexicana con crema, muy deliciosísima. Nada más que puse a torear esos chilitos. Y ahorita voy a echarle las calabacitas. Le voy a poner un puñito de cilantro. Miren, ya que la calabacita está más o menos así, que serán unos 5 minutitos, 6, le voy a echar la cebolla picadita. Miren, chicas, ya más o menos cuando está así la calabaza, la cebolla, yo le pongo un poco de sal de ajo, una cucharita así. Y después le voy a poner el jitomate. Miren. Y ya lo vamos ahorita a... lo vamos a revolver todo. Miren, chicas, ya estuvieron las calabacitas. También hice una sopita de conchitas. Todavía le falta un poquito. Ya hice aquí el chilito. Miren, chilito rojo. Miren, chicas, yo me serví un platito porque pues todavía le falta a José y a Peque para que lleguen. Y yo pues ya tenía hambre. Miren. Ya estuvieron las calabacitas. Aquí unas tortillitas. El queso. Angie va a comer sopita. No te vaya a hacer daño a salir. Mira cómo tiras de basura. De... Por el viento, como cuando es. Cuando está saliendo la hoja, tira. Tira basura. Y cuando. Corre, pipi, vete a hacer cuando pipi. Cuando está saliendo la hoja, tira basura. Y cuando está. Ya yéndose la hoja, también tira basura. Pero qué bonita sombrada. Qué bonito niño, qué bonito niño. Que se hace caso, que se hace caso. Que se hace caso, que se hace caso. Qué bonito niño, qué bonito niño. Que se hace caso, que se hace caso. Qué bonito niño, qué bonito niño. Que se hace caso, que se hace. Ay, Princesa ya le va a echar pleito a Teddy. Siempre que José la trae abrazada, le echa pleito a Peque. Y cuando se la baja, ni siquiera. Ah, perdón. ¿A qué dije? A Peque. A Teddy. Que se hace caso, que se hace caso.